Neurosis y ánimo, episodio número 33. La edad de Jesucristo. Taran, 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 taran. <laughs> sí, lo calculé bien. Es para haber calculado eh, bien el tiempo. Gracias a la gente de su primo que me mandó esta gorra y unos artículos su primo bastante ionóricos y chistosos. Eh, sí, eso dice la gente, lo cual es un poco raro lo, lo de la edad de Jesucristo, porque eso significa que. Eh, pues es la edad en la que murió. Bueno, al final resucitó por nuestros pecados después del tercer día, según las escrituras. Pero eh, si está raro decirlo, no lo digan y ya está muy trillado el chiste. Lo dice alguien que acaba de decir el chiste. Hoy es un fantástico episodio para muchos y es una tragedia de episodio para eh, otros muchos. Veremos si la gente es Team Solitario o Team Rodrigo. Creo que no necesito explicar más. Es obvio que Rodrigo no está presente porque. Yo aposté con él. Obviamente no iba a estar diciendo esto en, en público. Y créanme que en la producción en la que estamos, tanto para Ñam Ñam como Master Fans, nos sale baratísimo. No saben cómo influye a la producción estarnos haciendo pinches pruebas de COVID cada semana. Yo ya soy el pinche. Ubican esa, esa gente que se tatúa y dice: Es que me gusta el dolorcito de la aguja. Dani, ¿verdad? Sí, Dani es de ese club. Es que me gusta el dolorcito de la aguja. A mí ya me empezó a gustar el dolorcito de la prueba. Y yo no sé por qué Rodrigo salió negativo en la última que nos habíamos hecho porque el güey claramente ya era positivo. Bueno, sí, tiene que ver con la... Ay, no quiero meterme en detalles de incubación, etc. Pero el caso es que Rodrigo vio positivo. Y lo chido de todo esto es que tiene una camioneta blanca muy chingona que ya le dije que me herede cuando se muera. Estoy bromeando, como siempre. Ustedes saben que a Rodrigo le gustaría este chiste si estuviera con nosotros. <laughs> Episodio dedicado a Rodrigo. <laughs> no, Rodrigo está bien. Se encuentra muy bien. Tiene mucha suerte el hijo de la chingada. Vamos a llamarle para que salude y ya nos echamos el programa sin el cosa que me va a costar trabajo. Rodrigo es mi brazo derecho. Bueno. Estoy diciendo que eres mi brazo derecho porque con ese me la jalo. ¡Ah, chingada! ¿Se cortó? ¿Pero? ¿Qué tranza? ¿Cómo estás? Ah, pues este, mejor que tú, definitivamente. Ah, sí. Pero, pero tantito, Ricardo. Ahorita <laughs> eh, no te veo a J Balvin. Ahorita <está>, te veo a <laughs> no J Balvin. O sea, me está diciendo que le estás contagiando a tu maldita enfermedad a J Balvin. ¿Qué te pasa? Eso está muy mal, güey. No, pero es que ya lo, ya lo tuvo. Mm. Entonces... Entonces me vino a ver y me vino a presumir que ya vende sus tenis, entonces... <laughs> te va a cuidar, <laughs> te va a cuidar, ¿no? Ajá, me dijo, güey, hoy te voy a pasar, te voy a ir de pasada ahí por tu casa, güey, entonces voy para no saludarte. Te dijo, güey, yo iba alvin y Balvin te dice, güey, no te dice parcero, no te dice, te dice, güey. Es que sabes que como que anda queriendo le quiero a los mexicanos, entonces te estoy enseñando un léxico. Ya, <laughs> pues ya sabes, ay, 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 güey. Bueno, la, la ventaja de que probablemente mueras es que manden tu, tu playa de los pumas que tanto pides. ¿En serio? En tu memoria. No, que ojalá la manden. No, no la han mandado, han mandado, güey. ¿Qué, qué delirios libros de grandeza tienes? No, no han mandado ni madre ni la van a mandar. <laughs> Dije, qué poca madre, güey. Tuvo que pasar todo esto para que la gente entendiera que en verdad la quería. No. De... Estaría, estaría buenísimo, güey, porque eh, los Pumas van a la final, güey. Ay, has de estar insoportable. No, ya, te, te quiero mucho, pero te va a tener que colgar porque has de estar inmamable con tus Pumas que no apoyas en todo el año, pero nomás acaban de meterse a la final. Y, sí, claro, los Pumas, universidad, claro, Sí. <laughs> Te cuento que lo tuve que ver en la retransmisión porque varios amigos me hablaron para decirme, wey, viste que los pumas eh, pues respuntaron. O sea, así de mal fan eres, idiota. No, 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 pero pues es que estaba, estaba dormido, wey, estaba enfermo. Ay, no, no estabas, estás, hijo de la chingada. Pero qué bueno que sigas guardado y que estés bien entonces este pero bueno estaba ahí checando y dije bueno pues ahora sí llega a la playa de tus pumas para festejar el domingo güey no no creo que nadie te la mande pero ya nos mandaron ahorita una serie de consoladores que este pues va a tener que probar solo porque no estás aquí no, guarda mi uno güey <laughs> en dónde <laughs> en dónde quieres que te lo guarde güey Fíjate que estando posiendo mucho, entonces <laughs> es muy probable que, 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 que sea de fácil acceso. Güey. Ya, bye, güey, bye, qué horror contigo. <laughs> te quiero mucho, síguete mejorando. Bye. Bye. Y ha sido algo positivo para ambos porque me ha dejado de chingar y lo he dejado de chingar. De hecho, es la primera vez en mucho tiempo que tenemos una conversación larga. Todos habían sido, ¿sí? ¿cómo estás? Bien, ok, bye. Meet and greet. Virtual, Me acaban de platicar de ese concepto. ¿Tú sabías de eso? Güey, meet and greet virtual. Ajá. Hay gente que está cobrando para que entren sus fans y hagan un meet and greet virtual. Qué bueno, el chiste del meet and greet es, como lo dice su palabra en inglés: meet, conocer. And greet, que es como este, saludar, este, felicitar, más o menos. Meet and greet y algún pendejo que todos necesitamos dinero este año y está muy bien, pero a algún estúpido se le ocurrió la maravillosa idea de hacerlos virtuales. Eso no es conocer a la persona. Eso es hablar con ella por internet. Eso no cuenta. Jódanse con sus meet and greets virtuales. Y un shout out a Bad Bunny. Soy tu tío hipster al que el que respetó mucho yo hago lo que me dé la gana. Es más, soy tan tío que durante meses le dije: Yo hago lo que se me dé la gana. Lo estuve diciendo mal. Porque realmente no le entré bien al disco, salvo Zafaera, que es una fantástica canción y un par de tracks más, que le encantaron a todo el mundo. Ahora, resulta que Bad Bunny saca el último tour del mundo y es un disco que no le gusta a los fans y yo soy tu tío estúpido que está fascinado con él. Este tipo no deja de tirarnos buena vibra, buena onda, buenas letras y tiene unas que aplican para este pinche, eh, vamos a decir que Bad Bunny sostiene esta teoría conmigo, se está acabando el mundo y muchas de estas canciones... Sirven para ayudar y hacer mejor esta situación. Así que un shout out a Bad Pony, que es un ávido fan de Neurosis y Ánimo. Y un shout out a Per y a Pau. Dos psicólogas sexuales. Que gracias, gracias por habernos contactado. Que por cierto, la tropa está creciendo y la terapia para tipazos sigue creciendo. Para quienes no lo entiendan, la dinámica funciona así. El mail es ofaril.contacto con doble R y con doble L. Ahí se reportan si son psicólogos, si son terapeutas, si son psiquiatras. Ahí se reportan o en el Instagram, arroba Neurosis y Ánimo. Ahí se reportan, ello hey, yo me dedico a hacer terapia y lo que vamos... A terapia Lo que vamos a hacer es que en historias destacadas vamos a dejar... Esos videos para que ustedes. Eh, perdón, vamos a dejar un video que, en el que exista un contacto por estado. Un contacto eh, en un futuro, esperemos, por ciudad, y de esta manera poder tener terapia para tipazos, poder tener terapeutas que recomienden terapeutas, poder ver. Eh, como lo he dicho aquí muchas veces, no por demeditar el trabajo de los terapeutas, pero al igual que los comediantes, somos personas que cuando se trata de ayudar gente. Nos gusta hacerlo gratis con tal de que la gente sea feliz. Porque como bien decía Cantinflas, uno de los mejores comediantes que ha tenido México, la primera obligación del hombre es ser feliz. Bueno, decía hambre porque era otra época. La vamos a cambiar. La primera obligación del ser humano es ser feliz. La segunda es hacer feliz a los demás. Y si quieres ser feliz, tócate. Estuvimos hablando la semana pasada sobre... Eh, esta nueva cultura en la que se pudo hacer una apertura durante la pandemia y este año, en el que muchas mujeres levantaron la voz y dijeron: Hey, ¿qué onda? Me toco y este es mi juguete sexual. Y no solo es mi manita. Hay muchos tabús de la masturbación femenina. Entre, entre ellos, y, y, y es un tip que, que yo doy. Hombres, mujeres, neta, dense un, y lo he hecho aquí miles de veces, dense un arrancón o dense un piquetón de repente. Acaben con ustedes mismos y van a relajarse muchísimo. Entonces, por eso Fer y Pau, eh, de parte de Luda, la marca Luda, que Luda, como el rapero Luda Chris, no es cierto, Luda, va, eh, va, ¿cómo va a estar el tema de regalo? Vamos a regalar dos vía YouTube y dos en el Instagram de Neurosis y Ánimo. En YouTube, vamos, lo que tienen que hacer es comentar algo chido sobre qué harían con el juguete. Mujeres, por favor, hombres, no sean atascados. O sea, son juguetes que, que en su mayoría son para mujeres, algunos son para compartir, pero nos mandaron juguetes sexuales para mujeres y el tema es que estamos haciendo una apertura sobre el diálogo de la masturbación femenina. Entonces, hombres, no sean atascados. Invitamos a mujeres a que comenten un motivo chistoso por el cual desean uno de estos y los comentarios eh, más creativos o que obtengan más likes. Que Probablemente si eres creativo vas a obtener muchos likes. Eso sucede realmente en los comentarios muchas veces. Se van a llevar uno de los. Es el que se va? ¿Cuáles son los que vamos a regalar? Vamos a regalar dos. Ajá. ¿Qué? No. Hey, nomás quiero explicar una cosa para quien esté viendo esto en YouTube, que hace muy bien en verlo en YouTube. Quiero explicar que estos que están eh, aquí no son los que vamos a regalar, son los que nos mandaron de muestra de Luda para hacer promoción. Entonces, este, no piensen que, que, que ando aquí yo manoseando los juguetes que luego se van a estar, que se van a estar metiendo al sushi. Tabú de la masturbación femenina. El sexo es mucho más que la penetración. Hay muchísimas prácticas que se dejan de lado, entre ellas la masturbación. Exacto, diversión. ¿Cómo se llama? Fortplay. Eh, Rodrigo estaría aquí para inventar Fortplay, se llama Fortplay. Rodrigo diría como Fortnite. <risa> <risa> yeah, eh, bueno, Fortnite, me pasa que es un juego que han estado jugando los chavos que oraban mucho en la, en, en la pandemia. tú te referías? No, Rodrigo, estamos hablando de juguetes sexuales. Ah, ya, yeah, no, pasa que tengo... <laughs> la masturbación ayuda a explorar el deseo. Y lo que te genera placer, sí, y relaja. Suena muy raro que diga esto, pero después de un buen, vamos a decir, una buena masturbada para ya no andré siendo jaladón o picadón, pero soy comediante, soy naco, discúlpenme. Se te relajan los músculos La falsa creencia que solo se masturan las mujeres Que están solteras o insatisfechas sexualmente Falta naturalizar la masturbación en las mujeres Como una práctica saludable completa y de disfrute personal ¡Completamente! ¡Completamente! recomiéndenselo a su pareja! Así como lo hacen ustedes, pinches hombres Porque los hombres a veces hacen que se callen la boca Cuando están casados y todo, pero nos la seguimos arrancando Y sigue siendo un tabú para muchas mujeres Entonces, ustedes como mujeres, planteen la situación En familia Con su pareja O si son solteras y recuerden que es un momento es un momento propio. Es lo divertido, es un momento propio. No hay un momento más propio que ese, y te vas a esperar a tener que estar con otra persona para tener que tener un orgasmo cuando lo puedes tener a tu manera, durando el tiempo que quieras y gritando como quieras. Porque cuando estás en el sexo tienes que aprender un poquito, ¿no? Le tienes que hacer como estando solo le puedes hacer. Y ya vas a estar solo y nadie va a ver que estuviste haciendo unos gemidos raros. Mm. Es, en pareja, es una gran idea. Succionador de clítoris. Miren, este por lo que entiendo es. Es que ya no puedo usar el término el es de algo. Porque antes, cuando decía el es de algo, me refería a algo muy chingón. Y cañegués lo perdió este año. Te, te respeto y te quiero mucho, pero eh, ¿quién es algo, alguien muy verga ahorita? Eh, oh, mierda. Oh, ¿Qué tal aquí? Mm. Bad, Bunny. Bad Bunny. Bad Bunny, ok. Exacto. Bad Bunny. Este es el Bad Bunny de los, de, de los este, aparatos para darse placer propio. Es el famosísimo succionador de clítoris. Es un robot. Entonces, ¿me estás diciendo que si apenas puedo cumplir con un minuto de sexo en la cama, ahora tengo que competir contra un maldito robot? ¡No! No es competencia. Puedes regalar uno y recuerda lo más eh, importante. No le vamos a llamar enemigo, esto es de broma. Pero si no puedes con el enemigo, únetele. Este funciona mientras estás cochando. es lo único que voy a decir. Se llama Zona y es un sonador de, succionador de clítoris. Llévense un, echen ahí un comentario creativo. Quiero que sepan que no estamos monetizando con nada de esto. Simplemente queremos hacer, promover esto. Este es el Phoenix Neo. Vibrador para parejas con app. Ideal para las relaciones a distancia. Ah, desde aquí son las que puedes controlar. Ahí te mando un orgasmo a distancia, amiga. Ahí te mando un orgasmo a distancia, que te lo mereces. O oh, estando juntos. Este es otro de los que se van en YouTube y en Instagram. Este es el... ¡Hora! Ahí se llama... Pero es que me, me casan primero porque se, descont es que tiene, se descontrolan. Se vuelven locos. ¿Este se va a regalar? No, este no. Este no. Bueno, pero ¿qué onda esto? Se mueve para arriba. Y, para abajo y le aumentas la velocidad. Y... Es un robot que da placer. Es un robot que da placer. Está el Hora, que es el simulador de sexo oral. ¡Quién! Nos estamos quedando atrás, hombres. Y mujeres que no están en... Órale, este gira alrededor. Esto es como una lengua que acelera un... ¡Guau! <laughs> <laughs> wow. wow, Le haces así. ¿Saben qué? El succionador de Grituis me gana, pero a este sí le gano. Is too much information, pero no me importa. Estoy para que vean, me estoy encorando aquí para que ustedes se. Eh, o sea, no encuadrando literalmente, obviamente, pero me estoy encorando aquí para que ustedes se den cuenta que esto es natural, es normal y, y, y que no piensen que se van a ir al infierno por eso. Palm, flexible acolchonado, o sea, se, se amolda perfectamente a la vulva abrazando clítoris, labios externos e internos. Su punto está finalmente diseñada para estimular el. Grande de tu clitois. Al mismo tiempo que la vibración se expande por el resto de tu... ¡Órale! este es otro Bad Bunny de los. ¿Quién lo hubiera? Parece un aguacatito partido a la mitad. No mames, hasta se me cae de la mano. O sea, con estos que vendían así como es. Que le hacías así se te iban. Este está interesante, weón. Contra este no puedo competir. Este contra este sí no. <laughs> contra este sí no tengo competencia. ¿Qué? ¿Se ponen más? ¿Más rápido? Oigan, están tan rápido. Y estos. son. Estos... Espérame, estos, estos son Ferraris. Ya no sé cómo apagarlo. Está aquí rebotando en la mesa. ¡Es, es Flubber! ¡Es Flubber! Ah, <laughs> ya vi, se apaga de aquí! Ok. Ok, qué interesante esta cultura. Hay otro aquí que es igual eh, succionador, que está bastante interesante. Y... Este, este, este anillo locochón, que también tiene como 500 velocidades de, como de Ferrari, ¿dónde están? Aquí. Es decir, para estar sola o acompañada. ¿Qué es esto? Vibra como fucking Nokia esto. Vibra más. Que <laughs> para la gente que está, está escuchando esto en plataformas digitales, no, no estamos poniendo sonidos de Ferraris. No, no son anuncios de la Fórmula 1. Este también. Órale. Ah, este es como oscilador. Bueno, pues hay varios. Ya vieron, hay un mundo de posibilidades expandido para que ustedes se sientan cómodes usando esto. Como hombres, no se pongan celosos de que su mujer se toque. Al contrario, siéntanse contentos. Díganle a mi amor, sí, sí, si son solteras, no sientan vergüenza. Y recuerden, únanse a las máquinas. Únanse a los robots, ¿ok? No no compitas, no compitas, porque no tienes cómo competir. No compitas, haz compitas, dice Tani. No compitas, haz compitas, porque contra este aguacate yo nunca voy a poder competir. Contra, contra esta cosa que está aquí, el, el Bad Bunny de los, de, del placer, mejor hago alianza con Bad Bunny. O sea, Jay Balvin hizo lo mismo. Este güey me está superando en carrera, vamos a ser un oasis juntos. Entonces, creas. <laughs> Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón y haces un oasis y dejas todo mojado. Este es el episodio más. Para adultos que ha tenido neurosis y ánimo. Y ahí van dos a Instagram. Sí, estaban. Y recuerden que en Instagram tienen que compartir. En Instagram vamos a poner la dinámica aparte. Para que se vayan corriendo al Instagram. Y ahí tienen otra manera de compartir. Y lo más chido. Tienen. Es doble posibilidad de ganar. Pueden competir en YouTube. Y pueden competir en Instagram. Y gracias por escucharnos. Gracias a la tropa que sigue creciendo. Gracias a Feria Pau. Que son parte de esta tropa que crece. Que también son psicólogas. Así que recuerden. No manchen. Está bien bonito la tropa. Me van a hacer llorar. Está bien bonita la tropa. Y, y, y ando bien hippie. Les voy a platicar algo, algo bien chido. Acabo de ser un amigo hace poco, es un chef que se llama Luis Valle, Mariscos Don Vergas. Está en, en, en Río Lerma su restaurante. Y de repente pasa un güey y, van, y vende peluches de vergas. <laughs> Entonces compré un peluche de verga gigantesca. Y Luis siempre está viendo, lo que, de hecho lo quiero invitar a, al de los domingos, que pedimos una disculpa porque no salió. El pasado domingo, Neurosis y Ánimo con Invitado. Hubo un problema de logística que no estaba en nuestras manos, pero les prometemos todos los domingos eh, su Neurosis y Ánimo con Invitado. Lo quiero como invitado porque es un, es un gran tío, es un tipo fantástico. Es alguien que apoya la pesca. Es alguien que cuando pasa a su restaurante a pedirle dinero, le, eh, en vez de darles dinero, le dice: ¡Ya comió! Señora, ¿ya comió? espérame tantito. ¿Quiere tacos? ¡Ey, fulanito! Ponle cuatro tacos para llevar aquí a la señora. Y he visto que hace eso varias veces, varias veces. Es una persona que apoya la pesca. Cuando pasa en la lotería, compra varios boletos de lotería y se los lo regala a sus empleados. Es un auténtico tipazo. Y hace poco pasó un vendedor de vergas. Que me parece que lo practica aquí. Esa es iniciativa. Esa es iniciativa. Ser visionario. No estoy demeritando el trabajo de, de, de mucha gente, pero... Si tú te acercas con una proposición única de venta, como un chosto, va a ser más atractivo y más chistoso a que si llegas vendiendo... Llévese la raquetita para matar a la mosca Porque esto llama la atención, esto está simpático Te vas a lugares donde la banda ya anda pedona Y vas a vender varios de ellos Entonces, como el lugar donde opera este chef llamado Luis Valle Se llama Mariscos Don Vergas Y llega este güey y vende vergas de tamaños, de colores De peluche Quien está escuchando esto está perdiendo una verga súper bonita Es que es una verga que dan ganas de abrazar el otro Es una verga kawaii este es el... si son menores de edad, quiten este episodio por favor y qué vergüenza que lo estén escuchando. Pero si es una verga kawaii. ¡Uh! ¡Kawaii! Entonces un día pasa esta persona y estoy ahí con el, con, con el chef Luis y me volteo y le dije, oye, ¿por qué no tu local se llama Mariscos Don Vergas? ¿Por qué no le compras varias vergas a este güey y lo vendes como... Pues como... Como merch, como merch de, de Mariscos Don Vergas, ¿no? Y entonces, es que estoy buscando el mensaje para no cagarla. Aquí está. Ya mandé a hacer las vergas de peluche. Te hice caso a tu idea que me diste el día que te conocí y las venderé y donaré el dinero. Es, 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 es del norte, ¿ok? O sea, no podemos. ¿Se Recuerden que estaba una vez dinero. A una madre de copas menstruales de Regina, mi socia. O sea, el güey no solo esto, no solo está vendiendo sus peluches de verga, que podría ser una la nota de eso, porque es como llevarte la merch de Don Verga. No, decidió que con lo que va a ganar. Va a apoyar al güey que vende los peluches de verga porque le compró un chingo de peluches de verga y le dijo, te quiero aquí la próxima semana, ¿con cuántos peluches de verga me puedes tener? Me encanta que toda la negociación incluía peluches de verga. Le decía como, pues le podría tener yo la próxima semana 200 de peluches de verga disponibles. Perfecto, verga. Tráeme 300 peluches de verga de una vez. Hicieron el deal y con lo que va a ganar lo quiere donar a algo que... Tiene que ver con copas menstruales, que es otro speech de la mujer que tiene que ver con no contaminar, que es otra cosa que tiene muchísimos mitos urbanos sobre si está bien o mal usarlas, pero es una manera eh, de estar en este mundo apoyando, siendo orgánica. Y el hecho de que Luis haya decidido, en vez de hacer negocio de esto y donarlo, me habla de que es una fantástica persona. Entonces, sean un poquito como Luis. Por eso dije todo esto que acabo de comentarles. Ayer conocí a una ídola de la infancia, Irán Castillo. Agujetas de color de rosa. Yo sé que si ustedes ven esto, mucha gente va a decir: ¿quién es Irán Castillo? Irán Castillo estuvo en muchas telenovelas, es una fantástica actriz, también salió en películas. De las películas más famosas en las que sale es el tigre de Santa Julia. Una fantástica persona. Podría tener unos, unos aires de grandeza y ser una persona egocéntrica, y al contrario, se portó bien chida. Y ya me voy a poner a nemdropear, también la filmación estaba en la cerradilla, y se portó bien chida. Y también la filmación estaba Mauricio Ockman, y se portó bien chido, no solo conmigo, sino con la gente que pasaba en el lugar donde estábamos filmando, porque era una locación pública. Entonces se acercaba mucha gente y la producción ya tenía reglas de sana distancia para hacer fotos, pero eso no detenía a Mauricio Ockman de estarse haciendo con sana distancia y con cubrebocas fotos con la gente. Así que un shout out a esas tres personas que me dieron una gran lección de humildad. Y recuerden ustedes, si un día andan alzaditos, hay gente que se parte el culo trabajando, y que tiene posiciones laborales bastante chidas o de la codiciada fama bastante chidas, que se portan buena onda con la gente y que tienen paciencia para no negarles una foto. No estoy diciendo de que, oigan, Mauricio Malrifa y deberían ser como él. No, no estoy diciendo eso, solo estoy diciendo que es un gran ejemplo sobre cómo puede ser sin andar con pinches humos de alzado por la vida. Dicho esto en esa filmación, había como un cactus y por primera vez me pasó algo en mi vida que yo no daba crédito. Estaba, el cactus tenía como espinas muy largas. Estaba yo como parado en un lugar y de repente me recargué hacia el cactus sin darme cuenta y se me encajó una espina de cactus en la cabeza. Y es de las cosas más raras que he sentido. O sea, traía... traía... <laughs> Parecía este que de ahí me dabas cuerda, o sea, traía aquí un pico enterrado que, que aparte no me podía quitar, traía una espina enterrada en la cabeza y ¡Ah, ¡ah! y mi cabeza se jalaba para atrás y se me acercó y me dijo: Te ayudo, te ayudo, te ayudo a quitarte la espina que traes enterrada en la cabeza. Y yo, no, 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 ahorita puedo solo. ¡Ah! Y jalé la espina y dije, esta es de las cosas más raras que me han pasado. Pero bueno, a veces eso pasa, ¿no? Lo que quiero decir es que a veces se te, te entierran espinas en el camino. ¿Te vas a quedar con la experiencia de la espina enterrada o te vas a quedar con la experiencia de que conociste gente fantástica que se porta de manera fantástica? ¿Mm? Yo me quedo con la segunda y veo chistoso que se me haya enterrado una puta espina en la cabeza. <laughs> Ay, güey. Mariano. Vámonos a esta nueva gustada sección llamada el algoritmo de Mariano. Wow, no había lo que sucede con el algoritmo de Mariano es que había quedado de no revisarlo hasta el hasta estar en la grabación. Para sorprenderme legítimamente, pero a veces Mariano me sorprende de más. Este, está muy fuerte su algo o sea, incluye madrazos, incluye un güey que va a saltar a unos cabrones que están repartiendo el gas y entonces uno está dentro de la cabina donde están los tanques de gas y fantástica táctica. Le avienta un tanque de gas al ladrón y el güey nomás, imagínense el pinche peso. Le cae en encima. ¿Y saben por qué nos da risa? ¿Saben por qué nos da risa? Porque era un culero que estaba robando dinero. Y eso no se hace. De ahí el, el famoso gustado video de la combi. Entonces... Cuidado con quien asaltas. Cuidado, cuidado a quien asaltas, quise decir. Cuidado con quien... ¿Con quien cuidado con quien asaltas. Bueno, también consíguete un buen compañero si vas a... Ya, si no lo estaremos dando hasta, hasta tips para rateros, ¿no? O sea, con, consíguete un buen compañero para para saltar. Aquí como para. Hola, cómo están? Qué gusto saludarlos y saludarlas. ¿Cómo les va de este domingo último domingo de, el, de del año les iba a decir? Pero no, no es cierto que no es del año, es el último domingo de el último mes. Bueno, mañana es el último día y es el último domingo de, de casi el último mes de, del 2020. ¿Qué? O sea. ¿Para qué andas diciendo chingaderas? Ya no así. Hoy es domingo. O cómo están les saludo. No creo que lo que quiso decir es: hoy es el último domingo de noviembre. Sí. ¿No? Sí. Pero, o sea, este hay que decir lo que piensas, pero hay que pensar lo que dices. Hasta yo aquí que entro aquí a despotricar, al menos intento tener tantita cabeza fría para mis pendejadas, carajo. Como el Juan quien es la máscara. Bueno, ya va del pique, ¿quién es la máscara? Me da un poquito de cringe, un poquito de cringe, porque les distorsionan la voz y porque cantan y porque están adentro de una botarga gigantesca. No voy a profundizar en el tema porque eh, hay gente ahí que está muy chida. Conduce a Marcha Parro que quién, o sea, entiendo que es un programa que es flashy, pero quién está dando a Marcha Parro esos trajes. Ya los han visto? Trae, como que un traje normal, pero la mitad tiene plumas. La mit ¡Ajá! ¡Exacto! Viste a Omar Chaparro en quién es la máscara como en los Juegos del Hambre. Un shoutout a Omar Chaparro, es una fantástica persona. Y entiendo que es la. es el estilo del, del programa. Ser flashy. Pero. Madre santa. O sea, trae aquí un solas un traje con un sol azteca. Eh, un traje con pájaros volando. ¡Wow! Aquí sí se pasó. De... Parece que tiene como una mancha de, de agua la foto. Pero no, es, es simplemente el traje de Omar Chaparro. A quien le tengo muchísimo respeto, pero lo viste en peculiar. Y de repente le ponen guantes. A eso sí está raro. O sea, sé que le gusta mucho Michael Jackson, pero ¿por qué traes unos guantes de fetiche rojos? Eh, no sé, me da cringe. El caso es que Juan Pazurita está como juez ahí, porque ahorita está detenida la serie de Luis Miguel. <laughs> bueno, creo que ya no está detenida. Pero está ahí como juez. Un charo a Juan Pazurita. Porque compartió esto en Instagram. es un momento en el que... Están asumiendo quién es uno de los güeyes que es la máscara. Que Guatemoc Blanco nunca se. O sea, Juan Pasurita asume. O, o quién asume. No te voy a decir quién creo que es. Guatemoc nah. Blanco. No, no. Ah, claro. Marcha Parro bromea. Mientras trae un. No les estoy mintiendo. Un, un traje beige, pero que que simula arena, pero que este lado simula un oleaje que está entrando a su, a, su, a su saco y a su traje. Entonces, Omar Chaparro hace un fantástico chiste que es cagarle el palo a Galilea Montijo, diciéndole, Cotemo Blanco, como todos sabemos que tú saliste con él. Y Galilea Montijo sarcásticamente responde, ¿quién es Cotemo Blanco? Juan Pasurita, siendo una persona más joven, que aparte creció en el, en el seno del Internet, <laughs> no sabe <de> esto. Entonces... <laughs> Y dijo cuando dice sarcásticamente ¿Quién es Cuauhtémoc Blanco? Juanpa se voltea como ¿Neta? ¿No lo ubicas? ¿Neta no lo ubicas? Y entonces empieza como a imitarlo de manera jorobada Y sin cuello Que aparte sería irreal que Cuauhtémoc Blanco estuviera ahí Porque Cuauhtémoc Blanco tiene agenda política ¿Ok? Cuauhtémoc Blanco está ocupado gobernando Cuernavaca Y yendo por todo Cuauhtémoc Blanco para presidente No es cierto y su hijo está ocupado en Masterchef Bueno, estaba, porque ya lo sacaron eh, Un shoutout a Cuau Blanco Bien chida persona, bien lindo eh, Lo que hace Juanpa es ponerse a... Ay, ya, tenían que matar la muletilla del... Uh, shoutout a las RichoFans que compilaron mi... Uh, 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 lo pueden ver en su Instagram se, eh, Juanpa intenta convencer a Galilea mediante comedia física, quien es Guatemoc Blanco, entonces se aplica un poco como su joroba a manera de broma. Dice que no tiene cuello, hace una descripción que me encantaría correr el video, pero te, Televisa nos lo banearía. Y al final, Carlos Rivera, después de que toda la producción estaba cagada de risa de Juanpa Zurita a, a escondidas, yo creo que le dicen el apuntador a Carlos, Carlos ve a decirle a Juanpa, oh, Carlos tiene un gran corazón, tiene su corazón en el lugar correcto, y se para, se acerca a Juanpa y le dice, salieron durante un rato. Y esta es la parte que me encanta del video, la voy a correr aquí. ¿Has que él? El rostro de Juanpa Zurita. Por eso soy fanático del formato documental, porque la realidad siempre va a superar la ficción. Cualquier serie que veas, sí, estoy volviendo otra vez a mi cultura pop de películas. Cualquier serie que veas, cualquier película, tiene un arco donde. Un arco, ¿eh? No, estoy aclarando, no es esto este. ¿Cómo se llama el que hace series de narcos? El, el, este. No, güey, no, no es Telemundo, el güey que hace las de narcos, etc. Eh. <laughs> sí, bastantes. De Gattus, ni aparte ni siquiera series, nada más como temporadotas. O sea, no de que temporada 1, temporada 2. Telemundo era como de. 365 mil episodios del Señor de los Cielos. Ya se murió el Señor de los Cielos y seguimos sacándola a la verga. La esposa del Señor de los Cielos. La esposa Cielos. del Señor de los Cielos. Más de esto. Olvídenlo, olvídenlo, olvídenlo. No, no, no tiene caso. Pero es un, es un directo que le critican mucho por hacerle. Eh, homenaje a la cultura del narco. Yo no le voy a entrar, a mí me fascina la serie Narcos y sé de un actor mexicano que está trabajando mucho en Los Ángeles y no lo puedo decir, pero me, me acabo de enterar que está en la nueva temporada de Narcos México y me emocionó un chingo. Hagan sus apuestas, no lo puedo decir. Ha jalado mucho en Los Ángeles y ya ha hecho un par de cosas en cine gringo. Ya, me voy a caer la boca. Y entonces, eh, pero me emocionó un chingo saber eso. El caso es que en los arcos de una serie... Sí te puedes sorprender, sí puede, puede haber un fantástico guionista, que eso es lo que hace un fantástico guionista. Y lo que me sigue sorprendiendo eh, de, de plataformas como HBO, como Amazon Prime Video, como Netflix, que tienen guionistas que cada vez son mejores. Pero dentro de todo esto, sabes que el personaje tiene un arco, un arco. O sea, estoy viendo una serie donde ahorita una chava está rehabilitada, pero la, la serie apenas va a la mitad. Y hay un momento... En, el, en, el, en la guionada Esto se va a poner medio de hueva pero observenlo Probablemente esto les spoile muchas series Que es los últimos episodios a la, a la mitad de la serie se llaman Fun and Games Primero presentas a los personajes, luego se llaman Fun and Games Y los últimos episodios es eh, Fun, and, Fun and Games es este Juegos y diversión y los últimos episodios es Bad Guys Closing In, es decir, las cosas malas se están acercando o los malos personajes se están acercando. Y en el último episodio es cuando de cierta manera medio se corrige o se cierra el arco y el drama de esto. El formato documental puede estar partido de la misma manera, pero nunca sabremos el perro destino del personaje porque es formato documental. Y no va a dejar de sorprenderte la realidad. Y a lo que voy con todo este mame, la realidad supera la ficción, es que puedes tener a Joaquín Phoenix haciendo una cara de pavor en el cine y decir, este hombre merece un Oscar, hay que dárselo, que bien merecido está. Pero nada va a ser tan real como el momento en el que Carlos Rivera se acerca a Juan Pasurita y le dice, salieron juntos la cara de Juan Pasurita. ¿Cómo se desmorona de, me lleva la chingada? La pavísima revista de esa, trágame tierras y me está... El güey baja la mirada y empieza a reír de nervios porque estás en televisión abierta, porque sabes que te estás viendo un chingo de gente, porque ese programa ahorita es un madrazo y no, yo, personalmente yo no lo veo porque me da mucho cringe, mucho cringe. Suerte a los que lo vean, diviertan, si viéndolo. Nada en contra de Televisa, es algo que jamás trabajaré en esa perra empresa. Eh, y, 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 ¿Qué tal aquí? Oye, no lo sabemos, ¿de qué se trata? De hacer enemigo <laughs> Hacerme amigo del público, pero enemigo de las marcas y de las empresas. <risa> Hacerme. <risa> Hacerme enemigo de la gente con dinero. ¡Ay, <laughs> ah, ya! Yeah. ¿A poco Neurosis Ánimo iba a salir en Televisa? ¿Tú crees que en Televisa me dejarían andar prendiendo esta cosa? No, por supuesto que no. Bueno, en Televisa sí, en, en Telegit sí, pero no quiero estar en Telegit tampoco. La cara, esta cara, corro de nuevo el clip. Ese pavor, es así, eso es, eso es la realidad. ¿Y ¿Por qué hablo de todo esto? Porque me enteré porque lo compartió Juan Pasurita. Juan Pasurita puso, soy el único que no sabía esto. Y entiendo que este güey tiene muchos haters. Y les digo algo, su corazón se encuentra en el lugar correcto. Es un gran ser humano, un ser humano ocupado pero un gran ser humano. Soy el único que no sabía esto. Entonces, lo que hizo el güey fue tomar ese clip del cual mucha gente se hubiera avergonzado, como cuando Beyoncé se cayó del escenario, eso fue un chingo. Tú sabes ese de Beyoncé cayéndose del escenario, vamos a ver. Es que fue muy divertido porque le ganó el ego a Beyoncé y como que estaba apenas la moda de compartir videos en línea, o sea, no era como tan común que todos trajeran el celular fuera. Beyoncé Falls. <laughs> wow, hay una compilación de Beyoncé cayéndose. Hace 13 años, imagínense. Rueda por las escaleras, Beyoncé. Es básicamente lo que sucede: está dando una vuelta, mueve el pelo, gira y rueda por las escaleras. Cae así, azota tres nalgas, la gente se empieza a reír, intenta seguir. Con el concierto, le aplauden. Le estoy hablando de una época en, los que, en la que los videos se veían pixelados. No existe mejor versión de este video porque es lo que había en ese entonces. Uf, también es el momento en el que se le atora el pelo en un ventilador. <laughs> <laughs> ¡Venía Gambillo Halo! Y en ese momento. ¡What? El pinche pelo se le jala para ¿Qué <laughs> está cantando? Ahí sí no de <laughs> es que es la reina del mundo. O sea, es la mera mera Beyoncé y en ese momento. ¡Baby, okay, okay. ¡No, madre! ¡No, había... no viene ni un calón de pelo! No da, creo que da risa, o al menos yo, loco, porque no estamos acostumbrados a ver a Beyoncé así. Es chistoso. Ajá, siempre está ahí el porte, o sea, el documental que sacó en Coachella, que son dos fines de semana, está sincronizado, que en un fin de semana están eh, vestidos de una manera y en el otro fin de semana están vestidos de otra manera y está junto en un video, siempre la vemos ser, perdón por la palabra y es con todo respeto, una perrísima. Esto no va a envejecer bien, ¿verdad? Una, un, una reinota, pues. No, pues es que en el, en el término y lo dice suiri que es una rapera que me encanta. Es como que es pretty bitch, dice, que you know when you're, you're a bitch, bitch, dice. Esto va a causar debate, olvídenlo. Es la mera jefa, la mera reina Beyoncé es una jefasa. Jefasa. Nadie vota, ajá. Pero entonces, hace 13 años que cayó y rodó por las escaleras, terminando. Le dijo a los fans: Oigan, este, los que tengan video lo pueden borrar, porfa. Ay, amiga, claro, güey. Ahí voy. Y se causó un famosísimo efecto llamado el efecto Barbara Streisand. Para quienes no lo sepan, Barbara Streisand es una famosa actriz de los, eh, de los 60, 70. Actúa y también canta, etc. Eh, por si no lo están ubicando, Desde la mamá de Ben Stiller en Meet the Fuckers. Tan sencillo como eso. Ella es Barbara Streisand. O la podrán ubicar por la famosísima canción de Doxos, Barbara Streisand. Uh -huh. Llegué a ir a una fiesta en donde el DJ, un genio, cambiaba, se los juro por mi vida, cambiaba Barbara Streisand por Carmen Salinas. Y se me hizo una idea genial. Y, yo, yo estaba, y toda la gente estaba, Carmen Salinas. ¿Por qué empecé con la de Barbara Streisand? Ah, el efecto Barbara Streisand. El efecto Barbara Streisand. Es muy antiguo, debe ser muchísimo más antiguo el estudio del efecto Barbara Streisand que esto. A Barbara Streisand se le filtran unas fotos desnuda y entonces lo que hace el equipo de Barbara Streisand es, en, esta en esa época de Internet, que era muchísimo más difícil que la información se repartiera, es borren esas fotos, que quede limitado. Y a mucha gente le valían madre las fotos de Barbara Streisand, pero de repente llega un momento en el que las borraron. Entonces es donde sucede el famoso efecto Barbara Streisand. ¿Qué significa esto? Cuando le quitas algo a la gente, lo va a querer ver más. La gente no estaba interesada por las fotos de Barbara Streisand, pero cuando se supo que se habían borrado, fue en ese entonces que se volvieron virales las fotos y todo el mundo tenía la mano. Eh, las fotos de Barbara Streisand. El efecto Barbara Streisand sucedió con la caída de Beyoncé. Beyoncé dijo no vayan a subir la caída y la caída se hizo viral al día siguiente. Beyoncé, uh -huh! veo lo que decía de los políticos que mucha gente los critica cuando se sacan un moco cuando hacen algo chistoso. No mamen es gente que tiene una pinche cámara enfrente todo el tiempo. Quiero ver que un día no se rasquen la cola o se separen un huevo sin querer. <laughs> Quiero ver que un día no se arranquen un pinche moco, lo hagan bola y lo avienten. Ahí tienes... No, discúlpame, yo soy una dama. A mí me, me, me educaron a ser muy lindo. Quiero ver que un día así. Quiero ver que puedan mantener esa línea. Somos humanos. Tenemos ano y cagamos. Dios. Ese es Dios llamando. Eh, listo. Me encanta cuando llama a Dios. Es que esto se graba en casa, así de personales. Y aquí me, me encuentro una vez más, como les decía hace rato, desnudo. Quien me esté escuchando esto, no, no estoy desnudo, no estoy desnudo. Juan Pasurita, en vez de hacer el efecto Beyoncé y decir, bueno, el video desaparezca en este momento de mi carrera en el que tuve pavor e hice un oso nacional, Juan Pasurita lo comparte en Instagram. Y eso es lo que tiene que hacer la gente. Y de eso se trata la comedia. Saberte burlar de ti mismo y por eso si te acantinflas al inicio del programa. La primera obligación del ser humano es ser feliz. Ahí voy, Dios. La segunda es hacer feliz a los demás. Entonces, si ustedes se encuentran en este tema y sabemos que es un año difícil y las cosas han estado de la chingada y que unos han tenido un año más difícil que otros, recuerden que si bien puedes tener una espina en la cabeza clavada, también puedes tener... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, casi diez juguetes sexuales frente a ti para hablar del tema, para abrirte en un tema de sexualidad, para cagarte de risa de ti mismo. Y de eso se trata en este año difícil que ya está acabando y que no piensen que el próximo va a ser más sencillo y sabemos que hay un repunte y que no va a venir más contagios y que uno de mis mejores amigos ahorita se encuentra encerrado en su casa, al igual que muchos amigos y familiares de muchas personas por esta enfermedad. Piensen en esto. Van a salir chido, van a estar bien. Los que sufran de alergias, no anden paranoicos porque van a paranoicar a otras personas, por favor. Vamos a estar bien, vamos a salir chido. Y entiendo que es difícil, pero no veamos la espina clavada detrás de nosotros, ni veamos cómo rodamos por las escaleras. Veamos cómo burlarnos de la espina que está enterrada en nosotros. Veamos que Irán Castillo nos tiró buen pedo. Y veamos que el México supo reírse contigo en vez de burlarse de ti como lo hizo Juan Pazurita. Hay que ser chidos. no Les, les repito, no le estoy diciendo sean como Juan Pazurita. Simplemente atraviésenlo. Como este video que me pasó Dani de Juancaino Chonguero. Yo no sé a qué Facebook entran. Que dice, no importa el camino que tome, sino las huellas que dejen en él. Es una construcción que está perfectamente pavimentada. Y yo he dicho esto, esto, he dicho esto antes sobre la salud mental. Si bien es algo dañino, es algo terrible, y que se tiene que atender, y que parte de lo que tenemos aquí es atenderla, la gente cuando está en una manía, la persona propia es como la halitosis. No la sufre la persona en ese momento. Después sí lo va a sufrir. Déjame en paz, Dios, por favor. Si bien. El tema de la salud mental es algo que se debe atender y que si no se atiende a tiempo es más peligroso. Durante la manía es muy divertido. Entonces, sean esta persona que había un camino perfectamente pavimentado. Y al güey, yo no sé en qué andaba, se metió con sus pantalones cholitos y empezó a caminar a través de él. Como lo hemos dicho antes, aquí eh, citando a Franevia, remó por la cajeta. Solo que en vez de remar por la cajeta, caminó encima de cemento fresco y dio un paso tras otro. Entonces, ya se está acabando un año de la verga. Sean esa persona que atraviesa el pavimento, no se queden con la espina en la cabeza y sean el Juan Pazurita que aprende a burlarse de sí mismo. Vístanse tan guapos como Mar Chaparro en ese programa y no olviden que la buena onda regresa a buena onda. Quédense con esa filosofía y piensen que si ustedes tienen un amigo, un familiar, enfermo, lo que sea, lo que está en sus manos para poder ayudarlo, apoyarlo y que se mejore es: llámenle pinches diario. Tenga COVID o no tenga COVID. Hace rato voy a farolear algo que hice. Una amiga me dijo que estaba estresadísima en el trabajo. Encontré 15 minutos libres en mi agenda y le fui a dar un abrazo y a decirle, no importa, ya sé que la gente de repente está bien pinche loca y puede ser de la verga. Te vine a dar un abrazo para que estés contenta. Y es eso y lo habíamos dicho aquí antes, se vale que estés aquí para la gente y hay algo bien verga que te va a sorprender. Cuando estás tú para la gente, de repente te va a sorprender lo mucho que necesitabas que la gente estuviera para ti en ese momento. Yo no sabía que al dar ese abrazo iba a recibir un abrazo tan cálido que me llenó tanto y por eso estoy tan contento el programa de hoy. Eso y porque tengo 10 juguetes eh, sexuales aquí enfrente y nos vamos con las palabras de Luda. En Luda creemos que otra forma de vivir la sexualidad es posible. Queremos que en México, debo agregar, y en Latinoamérica del mundo, se hable y viva el erotismo con naturalidad y apertura, dejando fuera los tabúes que durante tantos años han limitado y estigmatizado nuestra sexualidad. Esto refiriéndonos a la sexualidad femenina. Esperamos que estos productos que con mucho cariño elegimos para ti, contribuyen al amor y al disfrute de tu cuerpo así que ya lo saben, arrojen ahí su comentario creativo de por qué necesitan uno de estos y participen en la neurónica del Instagram la de, la, 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 en la... Dinámica neurótica del Instagram de Neurosisánimo, arroba Neurosisánimo. Y por aquí nos estaremos guachando eh, todos los miércoles con episodios solo y todos los domingos con mis episodios con amigo. Les mando saludos de verguita kawaii y nada, tengan una excelente semana y como dice el buen Diego Puerta en la canción... Como dice... Y nada. Hacen la chido y este saludos a los fans del Cruz Azul que han estar bien dolidos ¿Por qué no todo se va a acabar? Al amor volvamos a empezar. Juntos sabremos lo que queremos.